En la tercera parte vamos a describir los principales géneros de bacterias patógenas y algunos ejemplos de enfermedades. Esta tabla resume algunos de los principales géneros de bacterias fitopatógenas. Si ustedes tienen acceso al agrio más viejo, que está en castellano, van a encontrar esta misma tabla en blanco y negro. Aquí se ven las características morfológicas de las células bacterianas, con ejemplos de los síntomas que pueden producir las especies de cada género. En esta presentación vamos a seguir el mismo orden en que vimos la clasificación taxonómica, empezando por las alfa-proteobacterias. Aquí habíamos visto a Agrobacterium y Candidatus liberibacter. Agrobacterium se caracteriza por tener pared gram negativa, son proteobacterias, presentan flagelos perítricos y en medios nutritivos forman colonias blanquecinas, ya que no producen pigmentos que las haga resaltar. Son habitantes de suelo, esta es una característica que ya vamos a ir remarcando, ya que hay pocas bacterias que pueden vivir en el suelo sin la presencia de un hospedante o restos vegetales. Otra característica particular de Agrobacterium es la presencia de un plásmido TI para el caso de tumefaciens y RI para el caso de rizógenes. El plásmido TI lleva los genes de virulencia que le permiten a la bacteria producir la enfermedad. Es más, una porción del plásmido, la región llamada de transferencia, ADNT en el gráfico, se replica y es transferida a través de un pilo llamado tipo 4 hasta el núcleo de la célula vegetal, transformando la misma al integrarse en algún punto de un cromosoma. Esta transformación lleva a la célula de la planta a la producción de auxinas y citocininas que inducen la división y crecimiento celular, formándose como resultado el síntoma típico que son las agallas. Aquí vemos el aspecto que pueden tener las agallas, generalmente se producen en la base del tallo, por eso se llama la enfermedad agalla del cuello o de la corona. Recordemos que Agrobacterium tumefaciens es una bacteria de suelo, por lo que ingresa a la planta a través de lesiones en las raíces. Candidatus liberibacter, otra alfa proteobacteria, tiene pared gram negativa, lleva el estatus de Candidatus porque no se las ha podido cultivar in vitro. Esta bacteria invade las células del floema, es un parásito obligado que no puede vivir fuera de células vivas, es transmitida de una planta a otra por la acción de insectos vectores, y en la foto se ve un corte de floema y las bacterias están marcadas con los asteriscos blancos. Candidatus liberibacter asiaticus produce el HLB, una enfermedad muy peligrosa porque tiene una etapa casi asintomática, que no nos permite reconocer a simple vista la presencia del patógeno, pero que ante la presencia del insecto vector, en este caso el cílido Diaphorina citri, puede ser transmitida a otras plantas y, como se ve en la foto de la izquierda, de un año para el otro, tener un avance importante en la incidencia de la enfermedad. No hay por el momento productos químicos que puedan controlar esta bacteria. Cualquier planta infectada es una planta perdida. De hecho, es recomendable eliminarla para que no sirva de fuente de inóculo para infectar nuevas plantas. El síntoma más notable es la clorosis asimétrica en las hojas. Disminuye mucho el tamaño de frutos y la planta termina muriendo. De las beta-proteobacterias vamos a ver el género Ralstonia. Son bacilos con uno o varios flagelos polares de pared gram negativa. Hay un medio de cultivo semiselectivo para Ralstonia llamado TDZ. En este medio las colonias toman un color rosado. Además son colonias muy viscosas, parecen como chorreadas. En el marchitamiento de las solanáceas es bastante fácil observar el flujo bacteriano cuando se colocan trozos de tallos o raíces en un recipiente con agua. Al igual que Agrobacterium, Ralstonia es una bacteria de suelo. Ralstonia solanacearum causa el marchitamiento de las solanáceas. Antes se consideraba que Ralstonia solanacearum era un complejo de especies que producía diferentes enfermedades en diferentes hospedantes. Hace unos años se separó en varias especies distintas dentro del género Ralstonia y actualmente se considera que Ralstonia solanacearum es la que causa el marchitamiento de las solanáceas. En condiciones óptimas de temperatura, 28-30 grados centígrados y alta humedad, la enfermedad produce un marchitamiento muy rápido, que incluso no da tiempo de producir clorosis. Por eso se lo suele llamar marchitamiento en verde. Así se lo puede distinguir de otros marchitamientos, como el causado por Clavibacter o por Fusarium. Veamos ahora las gamma proteobacterias.
El género Xanthomonas se caracteriza por producir un pigmento amarillo llamado xantomonadina, no difusible al medio de cultivo, formando colonias notablemente amarillas. Son bacilos con un flagelo polar con pared gram negativa. La taxonomía del género fue reorganizada. Hace unos años, Xanthomonas campestris y Xanthomonas axonopodis incluían casi todas las bacterias fitopatógenas. De hecho, Xanthomonas campestris llegó a tener 140 patovares, que fueron después acomodándose como nuevas especies o subespecies. Xanthomonas citrus, subespecie citri, produce la gangrosis de los citrus. Los síntomas son lesiones corchosas. Estas son lesiones necróticas con el borde sobrelevado con células corchosas, generalmente rodeadas de un halo clorótico. Los mismos síntomas se pueden ver en hojas, frutos y tallos. Las pseudomonas forman colonias blanquecinas en los medios comunes. Son bacterias gram-negativas con uno o varios flagelos polares. La mayoría de las especies de pseudomonas fitopatógenas producen pigmentos fluorescentes cuando se las cultiva en medios pobres en hierro. Estos pigmentos pueden difundir al medio de cultivo y se pueden observar la fluorescencia usando luz ultravioleta. Las pseudomonas también tienen especies con muchos patovares. Los diferentes patovares de Pseudomonas syringae, por ejemplo, producen enfermedades en tomate, tabaco, frutales de carozo. Aquí se ven los síntomas del tizón en tabaco. Pseudomonas syringae produce una toxina que es la responsable de la clorosis generalizada que precede a las áreas necróticas. En la peca bacteriana se ven pequeñas manchas con el halo clorótico característico. Estas dos especies de pseudomonas producen necrosis de la médula en tallos de tomate. Como excepción, Pseudomonas corrugata y Pseudomonas mediterránea no producen pigmentos fluorescentes. Seguimos con las gamma proteobacterias. Dentro de las enterobacteriáceas tenemos los géneros Erwinia, Pectobacterium y Pantoea, entre otros. Erwinia y Pectobacterium forman colonias blanquecinas, mientras que las de Pantoea son amarillas. El carácter distintivo de estas especies es que son anaerobias facultativas. Para comprobar esto se puede realizar el test de Hough y Leifson, o de oxidación y fermentación, creciendo las bacterias en condiciones de anaerobiosis en un medio de cultivo que tiene un indicador de ácido-base. Esta técnica está bien descrita en la introducción teórica al trabajo práctico, en el aula virtual la pueden revisar ahí. Este grupo también sufrió una reorganización de especies. Antes todas pertenecían al género Erwinia. Dentro se forman tres grupos. El grupo Amilobora, que incluye bacterias que forman colonias blancas, no pectolíticas y que causan marchitamiento. Dentro de este género quedó Erwinia amilobora, que causa el fuego bacteriano del manzano. El grupo Herbícola incluye bacterias que forman colonias amarillas no pectolíticas. Aquí se incluye ahora el género Pantoea. Y el grupo de las pectolíticas incluye bacterias de colonias blancas, productoras de enzimas pectolíticas, y aquí se encuentra ahora el género Pectobacterium con Pectobacterium carotoborum, que era antes Erwinia carotobora. Pectobacterium carotoborum, subespecie carotoborum, causa la podredumbre húmeda muy común en especies hortícolas. Pasamos ahora a las gram positivas, en este caso las actinobacterias. Empezamos con Clavibacter, que forma colonias amarillas y las células son bastones átricos o con flagelos polares. Cuando se puede distinguir, los bacilos tienen una forma de clava, de ahí el nombre del género Clavibacter. Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, causa el cancro del tomate, con síntomas de cancro en tallo, marchitamiento de la planta y a veces también lesiones circulares en fruto. El otro género de actinobacterias es Streptomyces. Sus colonias blancas tienen una forma de crecimiento particular, de aspecto filamentoso, muy diferente al resto de las bacterias que vimos. Al igual que Agrobacterium y Rastonia, son bacterias de suelo. Streptomyces scabies causa la sarna común de la papa. Hay otras especies del mismo género causando el mismo síntoma. También en batata la sarna es causada por Streptomyces hypomeae. Si bien veníamos describiendo los géneros de bacterias en un orden taxonómico, hay un grupo de bacteriosis que tienen en común características relacionadas con el modo en que se presenta la enfermedad, el diagnóstico y el manejo.
son las bacterias fastidiosas vasculares, que pueden invadir xilema o floema de la planta. Generalmente son de difícil aislamiento o no cultivables. Son transmitidas por vectores y necesitan vivir en células del hospedante vivo, puede ser en planta o en el insecto vector. Y aquí tenemos las de floema sin pared celular, espiroplasma y fitoplasma, de floema con pared celular, el ejemplo que vimos de Candidatus liberibacter, y de xilema con pared celular, por ejemplo, Xylella fastidiosa. Nos quedan estas bacterias fastidiosas que no tienen pared celular e invaden el floema de las plantas. Estamos en el filum Tenericutes, la clase Molicutes, y aquí tenemos a los espiroplasmas y fitoplasmas. En común tienen la falta de pared, el tamaño ultramicroscópico y el tipo de transmisión, y que ambos habitan en floema. Se diferencian en la forma, los espiroplasmas tienen forma espiralada, los fitoplasmas son pleomórficos, y en la posibilidad de cultivo. Los espiroplasmas se pueden cultivar y los fitoplasmas no. En realidad hay investigadores que han logrado cultivarlos, pero lograron colonias demasiado pequeñas y en condiciones muy complejas. Por eso se los sigue considerando no cultivables. Ejemplos de enfermedades que causan: el achaparramiento del maíz por Espiroplasma kunkeli y el amarillamiento del paraíso por Candidatus fitoplasma meliae. Al igual que las demás bacteriosis fastidiosas, estas enfermedades presentan síntomas más parecidos a las virosis que a las bacteriosis clásicas. También el ciclo de las enfermedades es similar a las virosis en el modo de transmisión, así que el manejo de estas bacteriosis también está agrupado con el de las virosis. Finalmente, veamos este esquema, que es el que van a usar para el trabajo práctico. Es una clave dicotómica usando unos pocos caracteres para distinguir entre géneros de bacterias fitopatógenas. Fíjense que tiene en cuenta el tipo de pared, el color de las colonias, la producción de pigmentos y el tipo de respiración. El desarrollo de las técnicas está explicado en la introducción al trabajo práctico, pueden revisarlo en el aula virtual.